comenzó este viaje y me acordaba viniendo para acá cuando nos conocimos Sergio Silva y yo estaba saliendo de la primaria. No quiero decir que eso, pero pasa una semana y hubo una fiesta en mi escuela y en esa escuela estaba Sergio tocando con Rodolfo Llanes, con Ernesto Canales, que le mandamos toda nuestra luz, un gran hermano, un compositor de Querigma y de pieza. Y ahí empezó nuestro viaje, cuando yo estaba en la primaria y Sergio creo que en la secundaria. Y y en ese momento tuvimos una relación de carnales muy chingona. Él tenía su banda, yo tenía mi banda, y de repente unimos las bandas. Por un lado Arturo, esa fue la magia de Neto, y Juan Carlos Novelo primero, Juan Carlos Novelo, Rodolfo Llanes, Ernesto Canales, Gilberto Favila, Sergio Silva y yo, que fuimos los primeros viajeros de este viaje, y que ahora este disco se llama así. Y pues todos somos viajeros del planeta, todos somos viajeros desde el microcosmos cuando nos paramos. Entonces, esta es la nueva rueda. Tiempo juntos para esta mañana.
Después de muchos años de inactividad, la vida del destino de los cabrones nos vuelve a juntar. Y como chamacos otra vez estamos tocando, ensayando, haciendo rolas con un chingo de ilusiones. Y pues sacamos una rola del baúl de los recuerdos de hace algunos años. Y es esta que se llama Tanto Decirlo, que es una canción que hice precisamente pensando en el amor. Y como a veces parece que todo es negro y oscuro hasta que llega esta persona maravillosa que te ilumina. Tú sabes quién eres, sabes dónde estás. No se compromete, ¿eh? Thank you.
Buenísimo. La violencia es mala onda. La violencia contra los chavitos es lo peor que puede existir sobre este planeta. Esta canción es de Memo. Esquizofrenia. Quién tiene en tus ojos
Intenté dejar el mundo como estaba. Me miraste aunque ya no esperé. Olvidarte fue imposible. No sabía cómo hacer. No me culpes, verás. Entrégate. Thank you.
Gracias.